Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrio Frías. Hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas, pintó la ciudad de amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclore vallenato. Hoy hablaremos de Diomedes Díaz en Venezuela. Dice el maestro Juanjo Guillén que era el país, ellos viajaban mucho a Estados Unidos, a otras partes, pero era el país que más lo quería él, que más lo acariciaba, que más estaba pendiente a sus canciones y más pendiente a ese gigante de la música vallenata. Entonces, queremos que ustedes se suscriban a nuestro canal. Suscribirse es muy fácil. Mientras usted está viendo esta historia, en la parte de abajo le aparece suscribirse. Usted le da arriba en todo, campanitas, y usted puede ver las notificaciones que hace YouTube de primera mano. Entonces, por favor, suscríbase para seguir creciendo en nuestro canal. Y bueno, le damos las gracias en todos los videos, le damos gracias a todos ustedes porque nos ven. Y por favor, cuéntale a sus vecinos, cuéntale a sus amigos del canal. Y necesitamos seguir creciendo y por favor, suscríbase. Ya entrando en materia, hay que decir que Diomedes Díaz, como ustedes saben, en Venezuela, Diomedes era la locura. Diomedes cuando llegaba a Venezuela, mucha gente hacía fila para los conciertos, eso se llenaba en los pueblos donde ella, prácticamente Venezuela era como decir, Diomedes llegaba a la Guajira. Eso era una locura. O sea, dicen, Diomedes entró ya a su concierto, ¿sabes que Diomedes tenía una parte detrás de la tarima donde entraba la camioneta? Diomedes lo esperaban ahí unos 30, 40 policías, Diomedes subía a la tarima y después el público detrás de Diomedes, se lo metía en la camioneta nuevamente y Diomedes salía porque los fanáticos, dice Juanjo Guillén, que los fanáticos lo pellizcaban, le jalaban el cabello. Y él en la parte detrás del cinturón, porque la gente lo jalaba, él lo echaba así hacia adelante, porque la gente, si él no lo jalaba en la parte de atrás, la gente, el Diomedes se caía porque todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería hablar con él, eso era una locura. Entonces, ya Diomedes sale del concierto, dice que estaban por los lados de Maracaibo. Diomedes ya sale del concierto y hay una, ya los policías tenían como especie de una de esas peinillas para como para sacar a la gente, para que la gente no llegara cerca del artista. Hay una mujer que se prende en el carro de Diomedes y no deja como avanzar el carro. Entonces ya 20 policías cuando ven eso sacan la peineta, entonces ellos empiezan a darle por las nalgas a la mujer, para que la mujer se quitara, y a donde se quita la mujer, ellos darle, le dan por la nalga para que se quitara, y la mujer agarrada del carro y de los guardafangos, para que no, y ellos dándole a la mujer, ese Juanjo Guillén que ya, él se tuvo que bajar, y no le den más a esa muchacha, ella es fanática de Diomedes Díaz, hay que ver qué quiere ella. Hasta que ellos siguieron la mujer agarrada de guardafango, ellos salieron más o menos, ya cuando salieron más o menos como eso fue como rapidez, Juanjo Guillén se bajó y le dijo a la muchacha, nena, ¿y tú qué quieres, nena? Cuidado te pasa algo en el carro, cuidado te caes, imagínate, una fanática. Se le dice, no, yo quiero acostarme con Diomedes. Yo quiero estar con él, yo quiero acariciarlo, yo quiero agarrarlo, yo quiero dormir esta noche con él. Imagínense, toda la locura que la mujer hacía por Diomedes. Entonces digo, no, Juanjo Guillén, digo, no, la mujer de él hoy está en el hotel del lago. Podemos hacer una cosa, yo te puedo hacer el 2 para que nos encontremos mañana. Eso tipo de 9 de la mañana llega donde yo estoy y yo te hago llegar donde el cacique de la junta, pero hoy no, imagínate, esa mujer cuando se volvían loca con el cacique de la junta. Si hubiera peleado con un gato porque le gustaba darle la mano a los fanáticos, y hubo un momento en que yo tenía que tenerlo en la tarima agarrado de la petina de la parte de atrás, porque una vez lo tiraron a la tarima y casi lo mordían para atrás. En Venezuela yo llevaba una mochila para recoger panty y recoger brasieres, porque le tiraban uno que no venía verde, un azul, que le tiraban los brasieres, le tiraban las panty a la tarima. Es una locura impresionante eso de Venezuela. Una vez fuimos a tocar a Neguatá, en Maracaibo,
Edgar, y cuando salimos, él venía, lo venían cuidando como 20 policías de eso, de allá de Venezuela. Le ponían como 20 policías para sacarlo de ataúd. En un conquistador que el capó era el grandote, era un carro de lujo allá, era el que le tenía para llevarlo al hotel eso. Se ha montado una niña al capó del carro, se agarró de los guardafangos y esa muchacha dijo, no me voy sino con Diomedes, y me voy con Diomedes. Esa gente carga unos machetillas allá, los policías de allá de Venezuela. Y trataron de bajar y no la daban para bajar y la cogieron en las nalgas, dale con esa machetilla. A mí eso me partió el alma y le dije yo, señora gente, párense ahí que yo me encargo de bajar a la niña, pero no me la golpeen así. Es una fanática de Diomedes y arrancamos con ella montando el capó, a la cual yo me bajo y digo, nena, ¿qué es lo que quiere? Que yo quiero irme con Diomedes, quiero acostarme con Diomedes, quiero estar con Diomedes. Digo, bueno, hace una cosa, él está con la esposa ahí en el hotel del lado, la esposa lo está esperando, él no puede llegar todo ahí. Entonces vamos poniéndole de acuerdo, nos dice, mañana te espero en mi hotel a tal hora y yo te hago el cuadre con él. Y así la, y la bajé, ¿oíste? Porque era una locura en Venezuela, era una locura en Venezuela. Sí, en Estados Unidos nos iba muy bien también, porque en ese tiempo el único músico que iba era el Binomio de Oro. Nosotros fuimos el segundo punto vallenato del Binomio de Oro. Porque la competencia de Diomedes, cuando yo entro ya como representante... Estas son mis historias. Yo soy Gabriel Barrio Frías. Bendiciones.